¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este informativo Tabandú. Este lunes 29 de junio del año 2015, dando gracias a Dios que nos permite el inicio de una semana más de transmisiones, esperando que hayan pasado un bonito fin de semana. Y hablando de bonito fin de semana, un fin de semana muy deportivo, de muchas competencias, estuvimos mencionando en el transcurso de la semana del mes de junio, de la competencia de MERSA y también la carrera que estaba organizando el Centro Integral Juvenil o de Integración Juvenil. También el pasado viernes presentamos la primera entrevista de tres partes o la primera de tres partes de la plática con la señora Rosailda Abascal Rodríguez sobre algunos compromisos, logros, pero también qué es lo que sucederá en los próximos 60 días. Poco menos de tiempo, pero ya lista para hacer la entrega-recepción. Hablando de entrega, equipo didáctico se entregó a supervisores escolares, tenemos la información y además un reconocimiento muy merecido para el comentarista, periodista, locutor zamorano Roberto Guerrero Ayala. Tenemos toda esa información, pero iniciando con información deportiva porque el fin de semana estuvo de mucha convivencia, de mucho acercamiento familiar, corriendo, trotando, caminando, pero participando. El primero de los eventos que queremos compartirle es la carrera, la novena ya edición de la carrera del Día del Padre, organizada por MERSA, y que tenemos algunas entrevistas y también algunos datos sobre esta importante competencia. El pasado 27 de junio del presente año se llevó a cabo la novena carrera Día del Padre MERSA, donde hubo buena participación y asistencia de la ciudadanía. Claro, se logró otra vez el triunfo cada año. Hemos estado aquí participando en la carrera del MERSA y logrando este triunfo que es estar en lo más alto y contentos de este resultado que hicimos en esta carrera. La carrera muy padre, mucha gente que viene a participar en este evento tan bonito. Y pues mucha participación y la gente feliz de este evento. Hola, soy Michelle Zelaya Zamudio y pues estoy en la novena carrera de MERSA. Me pareció una carrera muy interesante y muy importante para todo el deporte zamorano y pues aparte de que está divertida y muy bien organizada. Además de la convivencia familiar y de practicar deporte, se llevaron a cabo diferentes actividades al final de la carrera, como participaciones artísticas, rifas y la premiación a los ganadores de dicha carrera. Ordinario, por amor y osadía. Para Noticiero Tabandú, en la cámara, Juan Mendoza, informó Edgar Lucio. Muchas gracias a los compañeros, Juan y Edgar, que estuvieron cubriendo esta competencia de MERSA y ya vimos el ambiente desde que se iniciaron las inscripciones, la entrega de los números con su kit de competencia, incluyendo una playera muy agradable, muy bonita y de muy buena calidad. Y después la convivencia, el festejo, una manera de agradecer de MERSA a sus clientes y amigos a través de esta competencia, a través de esta diversión. Y también quien organizó una carrera el fin de semana fue el Centro de Integración Juvenil, dentro también de sus proyectos de difusión, de promoción, de retirar a los chavos de las drogas o distraerlos principalmente en cuestiones positivas como es el deporte, como es la competencia. Los compañeros estuvieron presentes el domingo a unas horas posteriores del evento de MERSA y platicaron con el regidor de deportes, el licenciado Jaime Escobar, y además también con personal del Centro de Integración y con algunos competidores. El pasado 28 de junio del presente año, se llevó a cabo la segunda carrera nacional contra las adicciones a beneficio de los Centros de Integración Juvenil AC. Dicha carrera fue realizada en la calzada Zamora Jacona de esta ciudad de Zamora. Buenos días, aquí estamos en la segunda carrera nacional del Centro de Integración Juvenil, de los Centros de Integración Juvenil, apoyándonos en lo que se pueda, haciendo equipo con ellos. Hemos estado desde que llegamos de administración apoyando en lo que se ha podido para el deporte, para la juventud, para el grupo del Centro de Integración Juvenil.
hemos estado apoyando y ahora pues no fue la excepción con esta segunda carrera nacional. Y sobre todo que sabemos que en conjunto se pueden lograr más cosas y que esto salga lo mejor posible como lo estamos viviendo esta mañana. Buena participación, fue jóvenes y sobre todo los niños y familias que se integraron a esta carrera desde que arrancó hasta ahorita con buen ambiente y sobre todo que el objetivo se cumple, que es fomentar el deporte y alejar de otras cosas a los niños y jóvenes y a las familias completas, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente casi logramos el objetivo que habíamos planteado, que fueran 250 personas, pero dada pues la situación de que ayer hubo una carrera también y que creo que hay más carreras por ahí en la región, bueno, siempre logramos casi los 200 corredores inscritos, lo cual consideramos pues bueno, a pesar del clima que está presentando ahorita, ¿no? Pues que procuren tener estilos de vida saludables. El objetivo de Centros de Integración con estos eventos es precisamente promover estilo de vida saludable en los participantes y que no se vayan por el lado equivocado de las drogas. Muy bonita, fíjate que está muy bien organizada y pues el recorrido en la calzada siempre es muy padre, la verdad, muy bonita. Sí, pues no es una inscripción cara y pues te lo reembolsan, como tú dices, con la playera, la medalla, el kit de recuperación, todo muy completo. Pues que vengan y que conozcan este ambiente, la verdad es muy bonito y pues por salud para que lo hagan, sobre todo, que vengan y que participen, se los recomiendo. Para el Noticiero Tabandú, en la cámara Juan Mendoza, informó Edgar Lucio. Bueno, ahí Juan y Edgar se anochecieron, se amanecieron, pero cubriendo las competencias, primero la de MERSA y después la del Centro de Integración Juvenil, quienes amablemente en esta segunda carrera contra las adicciones nos envían los datos. Quisiera resaltar que nuestro buen amigo el profesor Aurelio Estrada Magaña, quien es el coordinador de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Zamora, llegó en tercer lugar en la libre varonil. Felicidades Aurelio, que en primero estuvo Víctor Manuel Reyes Martínez, en segundo Mauricio Alejandro Domínguez Ortiz. Felicidades a todos ellos en sus diferentes categorías, rama femenil, juventud acumulada, se llamaba una de ellas. En primer lugar estuvo Berta Duarte Hernández, en segundo Marta Arias Leñero. En la de máster femenil, en primer lugar Judith Magaña Sánchez, en segundo lugar Cecilia Gutiérrez Segura, en tercer lugar Mariester Sánchez Gudiño. De una vez los menciono todos hoy como un reconocimiento. En la libre femenil estuvo en primer lugar Alejandra Valdez Ceja seguramente, Graciela Gil Juárez, María Guadalupe Magaña en tercer lugar. En la juvenil femenil, en primer lugar Lisette Rocha García, en segundo lugar Estefanía Ugalde Pérez Ayala y en tercer lugar Estefanía Martínez Arciga. En la máster varonil, primer lugar Ramón Buenaventura Vidales, segundo lugar Gerardo Martínez Mendoza, tercer lugar José Luis Ramírez Rangel. En la juventud acumulada pero varonil, Pascual Garibay García en primer lugar, Gilberto Navarro Hernández en segundo lugar, Luis Fernando Chávez Anaya en tercer lugar. Y juvenil varonil, primer lugar Felipe Jesús Hernández Ríos, segundo lugar Eduardo Vázquez González y tercer lugar Francisco Manuel González Ochoa. Segunda carrera contra las adicciones del Centro Integración Juvenil de Zamora Asociación Civil. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque hay más información. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles,
los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Hola muchachos, nosotros somos Escuela de Baile Onyx. Somos de Zamora, Michoacán. ¡Y todos somos Tabandú! Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú, y su voz se escuchará y se hará presente. Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy Tabandú. El pasado viernes iniciamos una serie de tres partes de una interesante entrevista que hizo el jefe de información de Tabandú, Omar Ruiz, y que platicó con la señora Rosa Hilda Abascal, quien es la presidenta municipal, quien también está muy interesada en cumplir ese ciclo con el mayor número de obras posibles. Le faltan algunas semanas, pero ella sabe que tiene un buen equipo de trabajo, ella con su liderazgo, estarán concluyendo muchas de las obras. Algunas se quedarán inconclusas, pero con el interés de que la entrega a recepción, las nuevas autoridades le pudieran dar continuidad a las mismas. En esta habla de obras de drenaje, pavimentación, también la situación de la 20 de noviembre, esta avenida que ha sido un problema que se ha manifestado constantemente, pero todo porque pues han fraccionado cientos de casas para aquellos rumbos sin ninguna otra alternativa de vialidad. Y también los programas sociales y además cursos de verano en algunas instituciones municipales. Vamos a escuchar esta segunda de tres partes y más adelante en esta misma edición, si el tiempo nos apremia, estaremos escuchando la tercera y última parte. Entonces nos dice que hasta el último día de gestión vamos a ver a la Rosa Hilda que lucha por los zamoranos, a la Rosa Hilda que nos va a dar obras hasta el último día. Así es, antier estuve yo con el secretario en Morelia, decirles que pugnando muy fuerte por otra obra que es el drenaje del Anexahualcóyotl, también me indican el día de hoy a la 1:00 p.m. están entregando de hábitat los recursos, nos entregan 5 millones de pesos el día de hoy
por medio de transferencias, está el secretario del ayuntamiento en casa de gobierno a la 1:00 p.m. y también 500,000 pesos para un programa de rescate para Chaparaco, también una área de recreación, una área deportiva para que una área donde la gente de Chaparaco pueda aprovechar. Decirte que bueno, por ejemplo, Hábitat me dijeron desde el año pasado, vamos a entregar los recursos de Hábitat para que ustedes, los ayuntamientos, puedan hacer las obras antes de las elecciones, antes de la veda electoral. Cosa que no sucedió, que a la mera hora se echaron para atrás y dijeron, no, después de la veda. Pues nosotros ya estamos preparados, ya teníamos todos nuestros expedientes, tenemos todas nuestras bases para arrancar las licitaciones, ya estamos arrancando con las licitaciones. Y te voy a decir algo, tenemos una programación muy importante. Todo el mes de julio, todo el mes de agosto, tenemos inauguraciones muy importantes de vialidades que están en el Valencia, que están en el Vergel, vialidades como que están enjardinadas como la J. Mújica, la Damaso Cárdenas, o arranques de obra. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la 20 de noviembre, el acceso tan esperado, solicitado, exigido, ustedes saben, bloqueo de las calles porque los habitantes, los vecinos de la 20 de noviembre ya no quieren que pasen todas las personas que viven en toda esa área arriba, que es Hacienda Los Ángeles, que es muchísimas colonias que están cerca de la 20 de noviembre, y decían, den una solución. ¡Ah, caray! No teníamos, no estaba programado ninguna vialidad. No tenemos terreno para efectuarla. Pues nos dimos a la tarea en este ayuntamiento de buscar al propietario de un predio que está paralelo a la 20 de noviembre y le dijimos, dónanos el área para la vialidad y nosotros te lo tomamos como anticipo para cualquier acción de desarrollar algún fraccionamiento. El ayuntamiento puede hacerlo legalmente, tomar en donación anticipada un área para cualquier desarrollo habitacional que quisieran ellos tener, y entonces conseguimos y tenemos escriturada toda esa área para, en forma paralela a la 20 de noviembre, y ahora la 20 de noviembre va a ser un solo sentido. Y la otra vialidad, en concreto, con banquetas, con alumbrado, va a ser el otro sentido, el regreso. Quiero comentarte que esa obra no la vamos a concluir, pero le vamos a dar el arranque porque tenemos ya el presupuesto, ya tenemos los recursos, una parte de los recursos para arrancar y para echarla a andar. Cumplirle a los zamoranos es el compromiso. Acciones como pisos firmes, como el programa de cemento, 200 toneladas de cemento vamos a entregar, en donde los beneficiarios ponen el 50%. Vamos a entregar alrededor de 400 láminas, porque ahí vienen las lluvias y hay mucha gente que vive en una situación muy precaria y que requiere que le echemos la mano para reforzar sus techos. También estufas ecológicas, en donde los SEDECOS impulsando fuertemente esta área. Pues bueno, hoy vamos a entrar en el programa vacacional y todos los SEDECOS entran en un programa para que nuestros chiqueados, las niñas y los niños, entren en vacaciones de verano a hacer algo productivo, a aprender algo nuevo que los divierta, pero que los enseñe. También en la unidad deportiva El Chamizal vamos a tener nuestras vacaciones de verano, en donde van alrededor de 5,000 niños, me dicen, tanto, pero bueno, te quiero decir que estamos muy contentos haciendo estas acciones. Muy interesante todo lo que
viene presentando en esta plática, en esta charla, la señora Rosaída Abascal, presidenta municipal de Zamora, sobre los avances y también ese inicio de obra tan esperada que es esa arteria en la 20 de noviembre, esa otra alternativa de vialidad. Qué bueno que se llegue a concretar por el beneficio de todos los que circulamos por ese rumbo, principalmente quienes habitan o trabajan por aquella zona. Platicábamos también el pasado viernes de que el día de hoy le presentaríamos información de un merecido reconocimiento del que fue objeto el periodista, comunicador, locutor Roberto Guerrero Ayala, originario de esta ciudad y que ha trabajado para empresas de televisión, de radio, principalmente el Canal 58, también en Televisa, que le ha dado la oportunidad de asistir a varios mundiales, y que Roberto Guerrero Ayala, esa voz tan experimentada, tan culto, nunca niega su origen, siempre en sus narraciones está hablando de su tierra natal de Zamora, Michoacán, y que aquí tiene varios amigos, presentaron la propuesta a las autoridades municipales y se realizó de manera muy emotiva esta entrega del reconocimiento. Vamos a escuchar. El pasado 26 de junio del presente año, el Ayuntamiento de Zamora, a través de la Regiduría de Juventud, Deporte y Capacidades Especiales y la Dirección de Deportes, otorgaron el presente reconocimiento a don Roberto Guerrero Ayala por su destacada trayectoria como uno de los más grandes cronistas deportivos de México. Y lo hemos escuchado con sus narraciones en 13 Copas Mundiales. Por compartir sus experiencias y por la excelente calidad de su trabajo, ha estado codo a codo con las grandes figuras del deporte mundial. Tenemos una pequeña biografía de Roberto. Roberto nació en esta ciudad de Zamora un 8 de mayo del año de 1936. En el número 144, de aquí de la calle Guerrero, en pleno corazón de Zamora. Para el noticiero Tabandú, en la cámara, Juan Mendoza, de Canal informó 44, Edgar en este Luz. Momento, de la UDG y de Televisa. Su primera narración fue en un partido entre el Club Deportivo Irapuato y el Club Deportivo Zamora. Antonio Andere, Óscar Eurapio Esquivel, Fernando Marcos, Eduardo Rañanos y un servidor, Remo VI. Todos ya. Y de todos, se murió María de Lourdes, que iba con nosotros en la delegación como cantante, ya murió. Murió el ingeniero Genaro Ramírez, Roberto Kenny, Salvador, su hermano, Víctor Rojas y Scorchever, el ingeniero Rojitas, también ya falleció. Nomás quedo yo. Ay Dios. De ese mundial de Inglaterra. Entonces ahí tuve la experiencia con estas personalidades que eran la gente más importante de la televisión. Y me acuerdo cómo me ayudaba Fernando Marcos. Iba yo a Liverpool a transmitir un partido yo solo, porque pues, éramos 6 más. No era el relajo de ahora, que mandan edecanes y manda gente y un barco. No, no, no. Éramos pocos, pero muy seleccionados. Entonces, iba yo a Liverpool, me tomaba Fernando Marcos. A ver, Beto, ¿qué partido va a ser? Brasil contra Portugal. ¿Qué sabe de Brasil? Esto y esto y esto. Anote. Esto, esto, esto. ¿Qué sabe de Portugal? ¿Cómo me ayudaba? Y ahí fui creciendo. Hoy, desafortunadamente, los chavos no quieren escuchar a los que hemos tenido la experiencia. Lo ven a uno diciendo, este ya está viejito. Este que nos puede enseñar. Y allí viene el declive que ahora estamos sintiendo desafortunadamente en los medios de comunicación. Pero yo tuve unos maestros, desde Pancho Elizalde, verdaderamente acrisonados, que en mi vida han sido factor indiscutible. Para el noticiero Tabandú, en la cámara, Juan Mendoza, informó Edgar Lucio. Felicidades a don Roberto Guerrero Ayala. Robertiño, como le decía, nada más ni nada menos que Edson Arantes do Nascimento Pelé. Así le decía Robertiño, porque compartieron el micrófono en varios mundiales y en uno de ellos estuvieron en Francia, ahí compartiendo también las transmisiones de Televisa.
Felicidades a don Roberto Guerra Ayala, que aparte del homenaje, pues compartió ahí algo de su experiencia. Felicidades a las autoridades municipales y también a don Ramón Serpa Fajardo, que fue uno de los promotores de este homenaje. Vamos a hacer un breve corte y después estaremos presentando la entrega de material didáctico a supervisores escolares. Volvemos. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz en nuestro corazón y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todos compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. Semanario Guía, Semanario Regional Independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet, semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú y su voz se escuchará y se hará presente. Están preparando los cursos de verano, la Casa de la Cultura, ya está también las bibliotecas de Zamora y de Jacona, mis vacaciones en la biblioteca.
y también los amigos del Centro Cultural UMAGE, que es esta unión de maestros gestores, y que están invitando para que a partir del día 6 de julio hasta el día 30 se incorporen, se inscriban con solamente 350 pesos, y hay paquetes especiales, según nos están comentando los amigos de UMAGE. De lunes a viernes estarán con artes plásticas, artes visuales, modelaje en barro, pintura, dibujo, acrílico, en danza también, iniciación al ballet, danza árabe, folclórica, baile moderno, danza contemporánea, en fin, ritmos tropicales, zumba, modelaje y personalidad. Habrá teatro también, entrenamiento físico, todos estos cursos ahí en UMAGE, que ustedes pueden encontrar en Morelos Sur número 93, en el centro. Se llevó a cabo entrega de equipo didáctico a supervisores escolares, esto en las oficinas del sector escolar 03, y los compañeros platicaron con el profesor Zendejas Covarrubia, responsable de la zona 046 de Tangancícuaro, y también con el asesor técnico de este sector, Jesús Martínez Beltrán. Esta mañana, en reunión llevada a cabo en las oficinas del sector escolar 03 de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, instalados en esta ciudad de Zamora, se entregaron materiales didácticos a los supervisores escolares. Estos materiales son con esa finalidad, sí, de que se le dé uso dentro de la práctica docente para que el alumno, pues lógicamente, reconozca que esto es muy importante y lograr el objetivo principal de aprender. Así es, y a los padres de familia, pues estamos haciendo todo lo posible para que ustedes también, señores padres de familia, nos ayuden y corroboren que estos materiales que se están recibiendo aquí lleguen a sus centros de trabajo. Desgraciadamente no llegan para todos de momento, pero sí, en lo sucesivo van a hacer lo posible que llegue a todas. Ahorita, por ejemplo, nada más llevo para tres de mis escuelas de la zona 046. Y así cada uno de los supervisores, no llegó para todos, pero en su momento va a llegar para todos. Es un paquete didáctico que apoya a los alumnos en las tareas educativas. Este material consta de 7 paquetes. Uno muy importante, que es el de las regletas. O sea, todo está dedicado a lo que es a la enseñanza de las matemáticas o estrategias u objetos para trabajar las actividades de matemáticas. Son bloques lógicos, ¿esto qué? Pues a partir de dados, para que el alumno vaya aprendiendo desde la capacidad, es decir, el volumen. Y hay otro que son las regletas para las fracciones. Otros más, que es el banco matemático, donde maneja la nominación en billetes, desde billete grande hasta billete chico y toda la moneda fraccionaria. Hay otro material, como se llama el memorama de frutas. Son juegos muy divertidos y que a la vez van a apoyar la actividad del maestro y van a apoyar también la parte lúdica del alumno, ya que nosotros hemos insistido mucho en que esta parte lúdica no se debe de quitar de las actividades diarias de la institución. Todo es formativo, pero el aprendizaje fundamental se basa en la parte lúdica. Cuando el alumno le gusta lo que está haciendo, la verdad aprende de más. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria. Gracias a don Jesús Soria, y qué bueno que están esos materiales por ahí, las famosas regletas, que de tanta utilidad para el aprendizaje de las matemáticas, sumas, restas, multiplicación. Tenemos la tercera y última parte de la entrevista que hizo el jefe de información de Informativo Tabandú, Omar Ruiz Rivera, a la señora Rosailda Abascal Rodríguez. Esta entrevista, en la última parte, habla sobre la deuda pública municipal y también habla sobre el presupuesto para terminar esta presente administración y un mensaje a la ciudadanía en donde estará trabajando hasta el último día esta gestión.
algo importantísimo para los zamoranos y que me llena de orgullo. Miren, tenemos un tesorero que es bien especial, muy especial con el recorte, con el ahorro, con los gastos superfluos, no los autoriza, las situaciones de priorizar cuando hay pocos recursos, pero hoy vamos a entregarle a Zamora cero deuda municipal. Cero deuda. ¿Sabes con cuánto recibí yo? 70 millones de pesos me entregó la administración pasada de deuda. Deuda vencida con los bancos. Deuda que se le debían a los proveedores, a los contratistas. 70 millones, que con esos 70 millones que tuvimos que pagar de manera institucional y responsable a los que les debía el ayuntamiento, yo hubiera podido hacer muchas acciones y muchas más obras, pero había que pagar. Por eso, esto es bien importante que lo sepan los zamoranos. Hoy, después de muchos años, con todo orgullo, 100% de los 70 millones que debemos está pagada. Y no le dejamos ni un solo peso de deuda a los zamoranos para que la próxima administración pueda entrar y pueda seguir con los trabajos respondiéndole a toda la gente que más lo necesita. Yo hice un compromiso, amigo. Hice un compromiso con los zamoranos cuando llegué aquí. Trabajar con toda la fuerza, con toda la pasión, con todo el corazón, como dice mi lema. Zamora, corazón y trabajo. Pero pareciera que le hacía falta Zamora, corazón y trabas, porque ¿cómo tuve trabas? Pero sin embargo, aquí estamos cumpliéndole. Yo hice un compromiso, pero el compromiso más fuerte lo hice con los que más necesitan, y esos a los que les cumplí. A lo mejor la gente del centro, de la ciudad, de las colonias, con gente pudiente, puede decir, pues, ¿qué hizo Rosailda? Bueno, allí en su fraccionamiento, allí en su colonia, todos los días pasaba la basura, los parquecitos estaban limpios, los árboles estaban podados, los servicios de agua y de drenaje funcionando. Pero a la gente que más lo requería, la gente que más necesita el respaldo, es a la gente que más le ayudé. Y en eso me siento muy satisfecha, y la gente de las comunidades y de las colonias más necesitadas lo sabe. Le deja tarea entonces a la administración entrante, le deja ya obras iniciadas para que sea. Así es, le dejo obras iniciadas, pero recursos también para que las puedan concluir. Eso es importante. Les dejo obras iniciadas y recursos en las arcas municipales para que los puedan concluir. No los concluimos porque no me entregaron el dinero antes y hay obras que se llevan 4 meses, 5 meses, y bueno, pues si me lo hubieran entregado antes, las hubiéramos concluido. Aunado a esto, también estamos gestionando recursos de manera responsable, valorando pues las obras y acciones que van a quedar en proceso, y como es un periodo atípico, si fuera un periodo normal en donde al 31 de diciembre concluyéramos, pues bueno, ahí tendríamos que concluir, pero es por primera vez en Zamora que vamos a entregar el 31 de agosto. Y entonces es un periodo fiscal, es un año fiscal que termina hasta el 31, y por eso hay recursos para programas que tienen que como están en los SEDECOS, para que pueda funcionar el médico que está, el dentista, el psicólogo, el nutriólogo, las farmacias, las personas que activan y que hacen aeróbics y que dan clases de gimnasia, también a las personas que de computación. Bueno, todo eso se quedan los recursos. Y también recordemos que la federación llegan participaciones, y las participaciones que llegan pues se van entregando de manera mensual. Otro de los temas, subimos el predial, y ya me dice la federación que a raíz de esto van a llegar más recursos al municipio por haber hecho un buen trabajo en la recaudación del predial.
Bueno, ya para terminar, ¿algún mensaje para todos los y las zamoranas que los están viendo allá desde el otro lado de su televisión? Bueno, pues decirle que hasta el último día, hasta el último día, esta administración va a trabajar con mucho ahínco. Yo he visto otras administraciones que en los últimos 2 meses se echan en la hamaca y ya dicen que al cabo ya me voy, pues ya. No, amigos míos, nosotros no vamos a desaprovechar un solo día para trabajar duro, como dice nuestro eslogan, con todo el corazón, para entregarle buenas cuentas y sobre todo para sentirnos satisfechos de esa confianza que depositaron en nosotros. Muchas gracias. Muy buena entrevista de nuestro compañero Omi y bien también la señora Rosaida, como siempre, agradeciendo por las facilidades al área de comunicación social para la realización de esta entrevista, esta plática, esta charla, que más adelante, en próximas semanas, también habrá otra plática ya prácticamente para concluir la presente administración. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque todavía hay más noticias. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Soy Joen Madrigal Plancarte, soy campeona de fitness mundialmente y yo soy tabandú. Hola, soy Armando Arroyo, soy presidente de la Asociación del Estado de Michoacán, soy entrenador internacional, juez internacional de físico, constructivismo y fitness, secretario a nivel nacional de la Federación Mexicana, director de la Universidad UBASA, soy michoacano, soy Armando Arroyo, soy tabandú. Hola muchachos, nosotros somos Escuela de Baile Onyx. Somos de Zamora, Michoacán. ¡Y todos somos tabandú! Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía, queremos no hay paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz. En nuestro corazón. Y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todos compartimos. Esta tierra será mi hogar.
Michoacán lograremos vivir en paz. Gracias por continuar aquí en Informativo Tabandú. Los compañeros estuvieron platicando con Víctor Manuel Manso, él es locutor de Radio Erandi. Nos habla acerca de esta radio comunitaria, sus experiencias, y también invitando a los radioescuchas, en esta ocasión los televidentes e internautas, a escuchar este tipo de propuestas. Vamos a escuchar. En el mundo actual, donde la tecnología marca la pauta, las estaciones de radio comunitaria prestan un servicio muy importante en las comunidades donde están instaladas. Tal es el caso de Radio Erandi, XHFC, de Tangancícuaro, Michoacán. El día de ayer visitamos su cabina de transmisión y entrevistamos a uno de sus locutores. Veamos esta entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Para mí es un gusto tenerlos por aquí en cabina. Hoy, dominguito 28 de junio de 2015. ¿A qué debo su visita? Bueno, para mí es un privilegio tenerlos por aquí. Saludando ahí a la televisora TVD Tabandú, con nuestro buen amigo Jesús Soria Ramos. Y Hilda García, Jesús. La verdad, pues lo disfruto bastantísimo. Quiero decirte que hay algunos domingos que no he podido estar, los domingos que no vengo, me siento como que me hace falta alguna alimentación. El venir aquí es sentirme como retroalimentado, como que me siento cargado, lleno de baterías, como que me siento lleno de aquella satisfacción de estar sirviendo en un medio informativo. A mí me encanta la música de todos tipos, menos la música que hace ruido, de esa música que no trae ningún mensaje bonito y música que se le canta a lo mal, de ese tipo de música no. A mí me encanta todo el tipo de música. Quiero decirte que yo también aprecio mucho la música. Por ejemplo, en los Estados Unidos me ha tocado hacer programas, por ejemplo, de música country western, de ese tipo de música. Me gusta todo tipo de música, menos el ruido, ese borlote de música que no trae ningún mensaje y que está compuesta solamente por ruido, de ese tipo de música no. Y de hecho, a mí me retroalimenta el venir aquí a la cabina de Radio Erandi. Como te digo, como te repito, el domingo o el día que no vengo, siento que me falta, extraño, porque sé que hay mucha gente que luego y de repente sí me dicen: oiga, don Víctor, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? Por motivos, circunstancias, de una u otra razón, pues cuando no vengo, la verdad, siento que me hace falta, como que quien va a un vehículo a llenar la gasolina, ¿verdad? A un estacionamiento, a una gasolinera, y si no trae gasolina, pues como que no camina. Vamos, como ejemplo, ¿verdad? No sé si me explico, de esa manera y de esa talla, así me siento, Jesús. A ustedes. Como no, con mucho gusto. Estamos en el 107.9 de FM con 500 watts de potencia en señal libre para gran parte del occidente michoacano. Y bueno, pues para el mundo entero estamos en www.radio-erandi.org.mx y también estamos en la página de Facebook. Estamos con la clave, déjame decirte, mira, nada más que ya me estoy quedando un poco ciego, vas a creer. Estamos en Facebook, Radio Erandi 107.9 FM. También estamos en el Twitter con Radio Erandi, esa es la clave. A través de esta emisora afiliada a la gran red de radios comunitarias, como son las radios comunitarias Amarca en México, y esta es la Radio Consentido, orgullosamente tangancicuarense, desde la esquina que forma aquí Pedro Moreno y Mariano Jiménez 165, justo en el local número 4. Muchísimas gracias a usted, Jesús, aquí a la señorita Hilda García, y el saludo para los televidentes que nos van a ver por ahí a través de TV Tabandú en tus programaciones, ahí en www.tabandú.com. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria. Gracias.
gracias a don Jesús Soria y muchas gracias también por recibir a nuestro compañero y amigo, a Víctor Manuel Manso. Y más información, el día de ayer, domingo 28 de junio, en el Instituto Cáceres se llevó a cabo una preparación misionera. La preparación estuvo a cargo de las hermanas trinitarias discípulas del Señor. Consistió en dinámicas, oraciones, para aplicar en los próximos cursos de verano en algunas parroquias en donde estarán durante misiones en próximas fechas. El día de ayer, domingo 28 de junio, se llevó a cabo en el Instituto Cáceres del Centro Diocesano de Pastoral una reunión de preparación misionera convocada por la Comisión Diocesana de Misiones, de la cual el titular es el presbítero Luis González Ceja. Dicha reunión estuvo a cargo de religiosas pertenecientes a la Congregación de las Hermanas Trinitarias Discípulas del Señor, cuya congregación está instalada en Santiago Tangamandapio. Esta reunión consistió en dos temas y después de ellos el trabajo en equipos, además de cantos de animación, juegos y dinámicas. Si tuviera una semilla, si tuviera mis semillas, yo me iría por el mundo a sembrar sin parar. Y al volver junto a mi casa, nuevamente encontraría, además de las sembradas más. Es así como la diócesis de Zamora prepara a sus enviados para que vayan a anunciar la buena nueva a los pueblos y comunidades que integran la diócesis de Zamora. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria. Esta es la información de don Jesús Soria con edición de León. Muchas gracias, felicidades. Y vamos a concluir de esta forma nuestro Informativo Tabandú, agradeciéndoles nuevamente su compañía. Los esperamos el día de mañana, martes 30 de junio, el último día de este mes. Y como siempre, dando gracias a Dios que nos permite concluir un mes más de trabajo, de transmisiones y de acercamiento a usted, amigo televidente e internauta. Gracias al equipo profesional detrás de cámara. Los saludamos el día de mañana a la misma hora. Pásela bien.